Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, en este video les traigo cómo hacer estos shorts de animal print, así es como me quedaron a mí. Ustedes pueden decidir si lo hacen así solo en una mitad o si lo hacen en todo. A mí me alcanzó solo esto porque me quedé sin pintura, pero bueno, espero que les guste y si quieren saber cómo los hice, quédense viendo el video. Vamos a necesitar un short o una prenda que queramos renovar. Un diseño, en este caso elegí Animal Print, yo lo imprimí. Voy a intentar dejárselos abajo en la cajita de información si puedo para que lo puedan descargar. Pintura para tejido negra o del color que ustedes quieran. Un pincel y un cúter o esmalte. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestro papel y nuestro cúter y vamos a hacer un stencil con él. Cake, you are the smile I can't replace. You are the way you smile. Luego de que terminemos de cortar, nos va a quedar algo como esto. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro short que queremos estampar. Lo colocamos así. Y vamos a colocar el stencil encima. Lo aseguré en las puntas con un poquito de cinta doble fax, pero ustedes pueden usar cinta adhesiva o tape, como ustedes quieran. Y ahora vamos a tomar nuestra pintura para tela, nuestro pincel, y vamos a comenzar a pintar. You are the icing on my cake, you are the smile I can't replace, you are... Bueno, por último, cuando hayamos pintado todo, vamos a retirar el stencil. Con cuidado. Y nos va a quedar así, de esta manera. Ustedes si quieren pueden hacer más manchas. Yo no hice más porque me quedé sin pintura, pero igual creo que así quedó bien. Y bueno, si les gustó denle un me gusta. No se olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito que está por aquí. Y déjenme sus comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Bye.